Momento Verde. Verde, Momento Verde de Bien de Córdoba junto a Álvaro Ruiz Moreno. Los helechos y cuáles son los secretitos, los consejitos para tenerlos hermosos. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Álvaro? Chicos, bueno, estos están divinos. Bueno, hoy vamos a compartir algunos tips para el cuidado de los helechos. Y después en el segundo bloque vamos a hacer una presentación de cada uno, porque en este conjunto que usted está viendo y que hoy se va a sortear, hay una trampita. Epa. Ya ponemos para que cada uno vaya viendo. Hay uno de estos que no es helecho. ¿Qué es de plástico? Hay uno que no es helecho. Ah, va. No, tampoco es de plástico. No es helecho y sí. Anímese participando en la página del programa. Adivine cuál no es. Trate de adivinar cuál es el que no es helecho, porque así seguramente a Andrés le va a dar mayor puntuación para la hora del sorteo. Son todos diferentes encima. Pero eso lo vamos a develar en el segundo bloque. Ahora les contamos. Hernán, Sime, los helechos son de las plantas más primitivas en el planeta. Habitan este planeta antes que los seres humanos y son plantas que tienen en el proceso de la evolución un escasísimo desarrollo. ¿Por qué? Porque los helechos no florecen y no tienen semillas. La reproducción de los helechos se hace por esporas directamente. Las esporas están en el anverso de la hoja. A ver, la cámara de Ringo, muy seguro que encuentra. ¿Ven la parte de abajo de la hoja, esos puntitos negros? De allí surgen las esporas a partir de las cuales se hace la reproducción de estas plantas. Por lo tanto, son plantas de alta resistencia, muy aconsejables para compartir nuestra vida cotidiana, porque además tienen una propiedad de oxigenar mucho más los ambientes que cualquier otra planta. Entonces, los helechos son recomendados para el interior, galerías, balcones, lugares siempre o preferentemente de sombra o de media sombra, sí. Siempre pensando en, por ejemplo, que estén ubicados cerca de una puerta que se abre con frecuencia o de una ventana que se abra con frecuencia. Claro, no tanto encierro. No tanto encierro. ¿Por qué? Porque en su estado natural, que es siempre el consejo que damos los jardineros, que cuando usted seleccione una planta, trate de informarse, ahora que es tan fácil con las redes, cómo es la planta en su estado natural, cómo evolucionó. Porque en nuestra casa hay lugares que son parecidos al del ambiente natural. Por ejemplo, los helechos generalmente se dan en lugares muy húmedos, de sombra, muy protegidos y, por ejemplo, en los laterales de las cavernas, de las cuevas, en la montaña, por ejemplo, es muy común que haya helechos en sus inmensa cantidad de variedades. El lugar más parecido en nuestra casa es una galería, cerca de una ventana, claro, un patio en un lugar protegido. Cerradito. Y también tenemos que entender cuáles son las pautas de riego y nutrición. El riego del helecho se hace siempre mojando las hojas. Vos vas a ver que en general todas las variedades de helecho tienen muy poca raíz, muy poquita raíz. Es decir, se adaptan a hendiduras entre las piedras, por ejemplo, sí. con pocos residuos, o sea, de tierra. Yo riego el helecho en la raíz solamente y estoy haciendo mal. El helecho no va a aprovechar No se riega en la raíz, se riega, lo mejor es pulverizar el agua con el rociador. Sobre las hojas, mantener las hojas húmedas del helecho es totalmente positivo. Y nos olvidamos de la maceta. La maceta también, cuando regás, moja el sustrato, claro, porque la raíz también cumple. Pero fundamentalmente la planta absorbe los nutrientes necesarios a partir de las hojas. Claro, porque hemos visto que plantas que son al revés. Al revés, absorben solo exacto. Para la raíz. No le vas a querer mojar las hojas, dijo el maestro. Así es, hay plantas que se malogran muy fácilmente porque se honguean. En el caso de los helechos, las variedades son absolutamente diversas. Por lo tanto, se van a adaptar por la forma y por la estructura a cualquier espacio donde querramos disfrutar de la planta. Hay helechos que se adaptan, por ejemplo, como colgantes. Por ejemplo, ese helecho rosario, que son esas perlitas. Es increíble. Ese sí parece de plástico, ¿eh? Ese llega a tener hasta un metro de desarrollo hacia abajo. Qué Entonces es bueno tenerlo en macetas colgantes. Álvaro, ¿y cuáles son los llamadores de atención que nos indican que algo viene mal con la planta? Bien. Tuve un helecho. Bien. Y no existe más ese helecho. Lo último que mostró fueron ramitas bien, secas. Bien, muy bien. El primer signo de que el helecho está en buenas condiciones es su color. Si el color del helecho es verde brillante, por ejemplo, como los que están exhibidos acá, la planta está bien nutrida y bien mantenida. Cuando notamos que el verde tiende a oscurecerse, es probable que esté recibiendo alguna hora de sol directo.
Entonces la planta tiende a marchitarse. Sí. Y cuando se pone amarillo, generalmente el problema es de hidratación. ¿Mucha hidratación o poca hidratación? No, siempre poca. Con el helecho no hay que tener miedo a regarlo de más, pero sí a regarlo de menos. Y una de las formas que acusa es la hidratación, el color amarillo. Se empiezan a amarillar las hojas, de afuera hacia adentro, es decir, de la punta hacia el centro de la planta. Si en cambio notamos que el amarilleo fuera desparejo en la planta, sobre todo en los tallos que nacen directamente desde la raíz, ahí puede haber la presencia de algún hongo. En ese caso se puede aplicar un fungicida o, en su defecto, aplicar un remedio casero que yo aconsejo mucho, que es con el mismo rociador con que regamos, por ejemplo, en un litro, le agregamos una cucharada de detergente, del detergente de lavar los platos, y una cucharadita de bicarbonato. Con esa mezcla volvemos a rociar la planta, dos o tres días, lo que sea necesario, y eso actúa como un fungicida y bactericida a la vez. Entonces sirve para que la planta recupere muy Álvaro, y cuando el color. Pensamos en un helecho en el jardín, sin considerar la maceta. ¿Cuál sería el lugar óptimo para esta planta? El lugar óptimo tiene que ser en el jardín o en una rocalla, por ejemplo, un lugar elevado de la rocalla, para permitir que las ramas traten en lo posible de no tener contacto directo con la tierra. Esta es la clave. Y porque entonces se malogra y se pudre muy rápido. Que caiga entonces. Claro, vos viste que en general todos los helechos, aquí tengo tienden algunas a ser variedades, colgantes, ¿no? Tienden a derramarse desde las paredes hacia abajo. Salvo, por ejemplo, voy a mencionar uno para no quitar el misterio al que no es, como ya hicimos recién con el que está allá en la punta de hojas más anchas, es un Asplenium. Ese helecho no puede estar en el suelo, directamente en tierra, porque las ramas toman 45 grados, entonces no hay posibilidad de que la rama directamente se apoye en el suelo, como si ocurriría, por ejemplo, con este helecho serrucho, que vos ves, si lo ponemos en tierra, directamente gran parte de las ramas van a quedar asentadas. De todos modos, es tan inmensa la variedad de helechos que hay disponibles, que es una planta para animarse. Y yo hoy quiero alentar a los jardineros que nos ven y que nos escuchan a que inicie su primer colección de helechos participando en el programa. Qué bueno. Debe ser una de las plantas que más acción social produce entre los vecinos. Porque qué lindo tenés tu helecho. Sí. ¿Por qué lo tenés así? ¿Y qué dice la vecina? Querés un poquito y le quita un tramo de helecho y se lo comparte con la vecina y ese helecho toma en otra tierra y se va Pero muy pasando, bien lo que ¿no? has dicho, Hernán. Porque es una de las plantas que me parece que se presta más para esto. Sí, sí, sí. La forma de reproducción es justamente la que vos has dicho. Como la técnica de reproducción por espor es muy, muy, muy avanzada, digamos, solo para mano experta, la división va a ser la división de matas. Es decir, mira, el helecho es tan fácil, tan noble, que si vos, y esto es aconsejable hacerlo una vez al año, cuando la maceta ya le queda chica, por ejemplo, queremos trasplantar o queremos compartir con la vecina un trozo del helecho, lo sacamos de la maceta, golpeamos con un palo para que se desprendan los terrones que pudieran quedar de tierra pelmazada, lo lavamos abajo del pico, lavamos bien la raíz debajo de la canilla. Mira. Pues las raíces son muy finitas y fibrosas, hay que tratar de tocarla lo menos posible para que no se rompan. Claro. Pero una vez que hicimos ese trabajo de limpieza, dividimos, simplemente hacemos un corte y sacamos un hijuelo. Es la mejor forma de reproducir el helecho y, por otro lado, la más económica. Claro. Por eso es una planta que la alentamos que la gente la coleccione, precisamente por lo fácil que es compartir. Álvaro, ¿qué pasa con la poda? Porque se extiende bastante el helecho, ¿no? Sí, ahí va pasando el tiempo. ¿Cómo lo mantenemos armónico, lindo y algún secreto? ¿Se aguanta que le mandemos tijera de podar o hay que tener un cuidado? No, no, no. La poda es muy importante, sí. Mira, la poda del helecho es solo la poda de limpieza. No podemos venir con la tijera de podar y hacerle un corte como otras plantas para que tome forma. No. En el helecho lo que vamos a ir haciendo es un trabajo de observación cotidiana sobre las hojas que se van secando en la misma planta, porque no las descarta, como otras plantas que tira la hoja. En este caso quedan adheridas, pero de un notorio color amarillo. Esa planta, esa hoja ya cumplió su ciclo, simplemente hay que separarla y cortarla bien al ras. Acuérdense, los helechos no tienen tronco. Entonces, cuando decimos al ras, decimos 1 o 2 centímetros arriba de la raíz, donde surge el brote, de allí rápidamente larga un nuevo brote.
A mí cada una de estas se liga directamente a la raíz. Este es el que más me gusta a mí. Le llaman por allí limpia tubo, puede ser. O el hecho plumoso también. Plumoso también. Sí. A mí me gustó el rosario, el hecho rosario. Tiene. Son realmente hermosos. Bueno, hay uno. También. Hay uno. Que no es hay uno el que no es el hecho. Si, hay un infiltrado. No es el hecho. Si se hay anima para el próximo bloque a adivinar cuál es. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y en el próximo bloque nos vas a decir cuál es el error habitual que cometemos con los helechos. Bien. Que seguramente lo cometí yo. Porque no tengo más helecho. Sí, no regar. Pasó también. Algo me pasa con el helecho. Sí. No sé si lo guardé en el lugar inadecuado, si fue el algo interpreté mal de los consejos de Álvaro. Fueron vamos a abrir perros, el consultorio entonces. ¿Quién puede haber sido? No sé. No sabemos. Creo que la dueña de casa. Ay, Dios. Ya venimos, Álvaro. Gracias. Gracias.